hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad la puedes alcanzar. Orando, entrégale al Señor las penas y el dolor. Orando, bendita es la oración, se puede hablar con Dios. Orando, bendita es la oración, se puede hablar con Dios. Orando. Hablarás con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad la puedes alcanzar. Orando, entrégale al Señor las penas y el dolor. Orando, bendita es la oración, se puede hablar con Dios. Orando, bendita es la oración, se puede hablar con Dios. Orando. Thank you.
buenas noches, este es su programa, vengan a mí, el programa de oración de la Casa del Alfarero Radio. Y este viernes 9 de abril del año 2021, pues vamos a estar esta hora acompañándolos con oraciones de intercesión por sus necesidades. Ya ven que todos tenemos alguna necesidad de salud, de dinero, de tantas cosas que nos faltan en esta vida, tantos problemas que hay. Pues el Señor nos invita a que pidamos. Él nos dice, pidan y se les dará, toquen y les abrirán. Insistan, sean insistentes. Eso es lo que nos invita el Señor. Por eso en esta noche vamos a pedir por todas sus necesidades. Es que los invitamos a que las pongan por escrito ahí en el chat. Estamos transmitiendo vía Facebook en mi página de José Alfredo Jiménez Ramírez. Pues en esta noche queremos poner todas y cada una de los anhelos que tenemos en nuestro corazón, las necesidades que no hemos visto satisfechas a pesar de que tanto hemos pedido. Hay cosas, hay enfermedades, hay problemas que hemos pedido durante años y ahí siguen. No hay una solución, pues como nosotros le esperamos. Sin embargo, el Señor nos dice, insistan, sigan adelante, pidan, porque Él no dice, pidan y les daré inmediatamente. Él no dice, pidan y les daré cuando ustedes quieran. Él nos dice, pidan y se les dará. La promesa de Él es que se nos va a dar. ¿Cuándo? Cuando Él lo considere mejor. Se considera el tiempo propicio, el mejor tiempo para que nos dé eso que estamos pidiendo, Él nos lo va a dar. Así que tenemos que pedir con fe, con confianza, sabiendo que el Señor pues nos escucha, sabiendo que Dios es un Dios de pues un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que no nos paga conforme a nuestras obras, sino que es misericordioso para con nosotros. Por eso, en esta noche yo los invito a que pongamos toda nuestra atención en pedirle al Señor. Claro, vamos a reconocer primero que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, y que hemos pecado y que hemos sido pues, arrogantes, fantoches, tanta cosa mala que hemos sido conforme no a lo que Él nos pide, sino todo lo contrario. Pero Él nos conoce y nos ama y nos ha limpiado, nos ha lavado con la sangre de su Hijo, Jesucristo el Señor. Por eso, en esta noche, yo los invito, vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle con todo el corazón, con toda nuestra fe. Vamos a decirle, Señor, toca mi alma. Toca mi alma, Señor, para que veas directamente, Señor, lo que hay en mí. Tal vez mis palabras no sean capaces de transmitirte lo que hay en mí, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Pero Señor, toca mi alma. Ven, toca mi alma para que te des cuenta quién soy yo y hazme saber quién eres tú. Ven, Señor, tócame. Tócanos, Señor. Toca nuestro espíritu. Toca nuestro ser. Toca, Señor, toca mi alma, Señor. Ven, Señor Jesús, acércate a nosotros. Thank you.
toca mi corazón. El cansancio ha hecho que sea de piedra. Quiero sentirte, Señor. Toca mi alma, Señor. Ven, Señor, y ausculta mi ser, como dice el salmista. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Tú desde lejos, Señor, ya conoces mis pensamientos. ¿A dónde podré huir de ti, Señor? Si voy a lo alto de la montaña, ahí te encuentro. Si voy al fondo del mar, ahí estás tú también, Señor. Tú lo llenas todo, Señor. Lo inundas todo. Porque tú eres el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias porque te invitamos en el nombre del Espíritu Santo. Que vengas, nos acompañe, Señor, porque queremos estar en comunión contigo, Dios mío. Ven, Espíritu de Dios. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Ven, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, y ten compasión de tanta necesidad que hay entre tu pueblo, Señor. A lo mejor no somos el mejor pueblo, no somos obedientes, Señor, no somos perfectos, pero somos tu pueblo y tú nos amas. Ven, Señor Jesús, ven, ven con tu pueblo, porque yo sé que estás aquí, Señor. Tú puedes sanarnos, tú puedes, Señor, que tú puedes sanarme, sé que tú puedes limpiarme, Señor, sé que tú puedes cambiarme, yo sé que estás aquí, Señor. Señor, tú nos dijiste que donde dos o más se reunieran en tu nombre, ahí estarías en medio de ellos. En este momento estamos reunidos en tu nombre, confiando en tu promesa. Amén, Señor. Confiando en tu palabra, pero sobre todo confiando en tu poder. Mira, Señor, mi dolencia. Mira, Señor, mi enfermedad. Yo sé que estás aquí, Señor, dando fuerza y de tu amor al pecador. Has venido por los sanos, estás aquí por los enfermos, por aquel hermano que más te falló. Ese he sido yo. Sé que estás aquí, Señor. Es tu promesa. Dando fuerza y de tu amor al pecador. Has venido por los sanos. Estás aquí por los enfermos. Por aquel hermano que más te falló. Pide perdón. Perdónanos, Señor, si te fallamos.
sala, Señor. Mi Señor. Sana. Sánanos, Señor, sánanos con tu poder. Tú tienes poder, Señor, para sanarnos. Sánanos, Señor. Y si hay alguna enfermedad que no hemos sanado por falta de perdón, porque traemos algún pecado oculto y que no hemos querido confesar, Señor, sácalo a la luz en este momento. Hazlo presente en nuestra conciencia para que podamos renunciar a eso que está estorbando a tu poder sanador, eso que está estorbando para que se manifieste tu gloria y tu poder. En esta noche, Señor, queremos pedirte que manifiestes tu poder, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Tú dijiste que donde dos o más se reunieran en tu nombre, ahí estarías tú, y que lo que pidiéramos al Padre, tú lo concederías, Señor. Por eso, Señor, estamos más de dos en esta asamblea virtual, pidiéndote, Señor, rogándote a ti, Señor, por que nos sanes a los que estamos enfermos. Tú conoces cada una de las enfermedades que tenemos los aquí presentes, Señor, en esta reunión virtual. Tú los conoces, Señor. Tú sabes perfectamente qué es lo que nos aqueja. Por eso te pedimos, Señor, que nos sanes en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre del Cielo. Él nos invitó a que te pidiéramos en nombre tuyo y que tú lo concederías. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que aquí se mueve el Espíritu Santo, que tú nos estás provocando para que nos demos cuenta que el Espíritu Santo quiere moverse en medio de esta asamblea, que el Espíritu Santo quiere moverse en medio de nosotros, para que tengamos una oración más fuerte, una comunicación más fuerte contigo, Señor, para que se desate tu poder, que se desate tu gloria, Señor. Bendito y alabado seas. Hay una unción aquí, Señor. Hay una unción que el Espíritu Santo está desatando. Por eso queremos pedirte, Señor, por las enfermedades de los que nos están visitando en esta noche en el chat. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de ellos. Y ustedes, hermanos, en este momento traigan a su memoria las necesidades que tienen.
sus propias enfermedades, porque muchas veces pedimos por los demás y no pedimos por lo nuestro. Y ahí, y todos traemos enfermedades que arrastrando y tal vez desde hace mucho tiempo. Ven, ven, Espíritu de Dios, sigue ungiendo esta asamblea, porque aquí hay una unción. Queremos recibir tu Espíritu, Señor. Vamos en este momento a pedir la unción del Señor. Hemos adorado su presencia. Ahora, Señor, pedimos que derrames tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Derrámate con poder y con gloria. Alabado seas, Jesús. Vamos a abrir nuestro corazón. Hay una unción. Pídelo. Aquí, cayendo sobre mí, cambiándome, sanando mi ser. Hay una unción. Hay una unción. Aquí. Aquí, cayendo. Sanando mi ser. Vamos todos a pedir el Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida. Señor, será igual. Pedimos tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de amor. Ven, Espíritu de fortaleza. Derrama tus dones sobre cada uno de nosotros. Abrimos nuestro corazón. Abrimos nuestra mente a tu presencia. Tú que eres fuego. Que eres poder, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este momento. Necesitamos de ti. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de amor. Danos fuerza para seguir adelante. Derrámate como en la primera comunidad. Derrámate con poder. Derrámate con fuego. Tú que eres dinamismo. Cumple la promesa de derramar ese Espíritu. Bautízanos, renuévanos, danos fuerza y poder. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Vamos todos a pedirlo en esta noche. Hay una unción. Hay una unción. Aquí. Aquí. Cayendo sobre mí, cambiándome, sanando, sanando mi ser. Abra su corazón, reciba la unción, no tenga miedo. Hay una unción, sople Espíritu Santo, aquí, cayendo sobre mí. Derrámate. Cambiándome, sanando mi ser. Y quedaron llenos del Espíritu Santo, recíbalo. Mi espíritu y mi alma se está llenando. ¿Con quién? Con el poder del Espíritu.
Jesús. Mi vida nunca más será igual. Nunca más. Mi vida nunca más será igual. Dígalo con nosotros. Oh, nunca más. Mi vida nunca más. Mi vida más será igual. Dígalo y créalo en su corazón. Dígalo, mi vida nunca más. Mi vida nunca más será igual. Alabado seas, Jesús. Gloria a ti. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre, Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu unción. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En esta noche, Señor, estamos aquí reunidos tus hijos, Señor, para pedirte, para clamar a ti, Señor, por nuestras necesidades. Mira, Señor, que muchos de nosotros estamos enfermos. Otros tienen problemas de carácter económico, legal, familiar, tantas cosas, Señor. Pero tú nos has dicho que pidamos sin cansarnos. Tú nos has dicho, Señor, que toquemos y se nos va a abrir. Por eso estamos aquí ante ti, Señor, ante tu trono de gloria. Venimos a ti para darte gracias por la vida, por la dicha de haber despertado esta mañana a tu creación y elevarte una oración por nuestra necesidad, con la plena certeza de que nuestras súplicas serán escuchadas y que en ti siempre, siempre hallaremos respuesta. Amado Dios, nos presentamos ante ti de rodillas, pues tú no conoces de imposibles para pedirte, Señor, en base a eso, por nuestra salud y la salud de todas aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad. Por favor, Señor, cúbrenos con tu manto de sanación y cura a cada uno, a cada uno de nosotros, Señor. Cura cada una de las células enfermas de quienes ante ti clamamos, Señor. Te pido que rompas las cadenas de todo malestar, ya quien hoy en este día esté soportando problemas de salud, libéralo, Señor. Vuélvelo sano y salvo, todo en tu maravilloso y poderoso nombre, Señor Jesús. Te pido también que seas tú caminando al lado de quienes han decidido recorrer el camino de la transformación y la sanación. Llena de fuerza y valor a quienes hoy soportan tratamientos médicos y permíteles mantener su fe intacta, pues a través de la fe es que ocurren los grandes y maravillosos milagros de tu creación. No estamos solos. Tú estás con nosotros. Amado Dios, para ti no hay imposibles y no existe enfermedad que no puedas sanar, porque tú, Señor, le diste movimiento al paralítico, hiciste ver al ciego y venciste la muerte para liberarme del pecado. Por eso, Señor, elevo mi clamor el día de hoy para pedirte que me bendigas a mí y a mi familia con un cuerpo sano. Aleja de nuestro hogar toda enfermedad y habita con nosotros, llenando nuestras vidas y nuestros hogares de salud, entendimiento, bendiciones y prosperidad.
es infinito, y porque todo aquel que eleva la oración ante ti siempre ve tu obra en su vida. Te doy gracias por eso, amado Dios, porque la salud será conmigo y con los míos, y porque los que están enfermos muy pronto serán salvos y sanos. Te doy infinitas gracias, Señor, que en el cielo y en la tierra llega siempre tu maravillosa voluntad. Amén. Señor, levante, oh
en ti confío, Señor. Aquí estoy delante tuyo. Yo quiero que tú me mires, Señor, porque necesito de ti. Padre, el que tú amas está enfermo. Yo estoy enfermo, Señor, y sé que tú me amas. Yo miro hacia atrás, Señor, y veo en todo mi caminar tu mano amorosa y guiándome, cuidando de mi vida. Solo, Señor, que yo no he sabido mirarte a ti, ni buscarte, ni encontrar consuelo, porque lo he buscado en otros lugares. Mira, Señor, que necesito para mis hijos. Mira, Señor, que necesito de ti para todo aquel que te estoy presentando desde el fondo de mi corazón. Mírame, Señor, con mis llagas abiertas, con mi dolor, con mi soledad, con esta terrible angustia, con la separación de mi esposo, con este matrimonio que se está yendo abajo, Señor, esperanza, con esta alegría, Señor, que se va porque un hijo se me va, con esta alegría, Señor, que se pierde porque no he podido encontrar la ternura en el amor de los demás. Padre, Padre amado, mírame, porque tu hijo, el que tú amas, está enfermo. Bendito sea, Señor, porque de ti lo espero todo. En tu infinita misericordia, Señor, me escondo, me refugio. Y que tu luz sea para mí, Señor, el refugio de este dolor. Que en ti descanse en toda mi pena, en toda mi amargura, en toda mi enfermedad. Que en ti, Señor, encuentre lo que no he encontrado en el mundo ni en los hombres. Que en ti encuentre, Señor, la paz, el amor, la salud, la liberación. Que en ti pueda mirarme, Señor, y amarme y respetarme. Señor, los que tú amas están enfermos. Ven, Señor, ven, Padre. Tú que estás en el cielo y en mi corazón, atiende mi súplica. Bendito sea el Señor. Sí, Señor, a ti suplicamos, a ti clamamos, Señor, por nuestra sanación, Señor, por nuestras dificultades, por nuestros problemas. A ti clamamos, Señor, a ti gritamos como el ciego aquel en Jericó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Mira, Señor, mi enfermedad. Mira, Señor, mi problema, mi dificultad. Mira, Señor, que si no me ayuda, Señor, me voy a quedar caído y tirado. Pero no, Señor, tú vienes y me levantas. Solo basta levantar la voz para que me escuches, para que tú vengas, Señor, me tomes de la mano y me levantes. Amado Dios, permítenos recordar que cada situación que se presenta en nuestras vidas es una oportunidad e incluso un regalo para refrescar nuestra existencia. Señor, te pido que hoy podamos ver más allá de los problemas y de las limitaciones y vivamos cada instante con alegría y esperanza. Por favor, enséñame a ser fuerte ante los problemas y avanzar por la vida seguro y confiado de que en mi camino solo aparecen obstáculos que puedo superar con tu ayuda. El día de hoy quiero permanecer optimista. Reconozco que vivo en un universo de prosperidad y abundancia ilimitada, creación tuya. Y en tu maravilloso nombre declaro que voy a obtener todo lo que anhelo y que es tu voluntad darme. Amado Dios, junto a ti nadie podrá conmigo. Te pido que apartes mi senda de todos aquellos que con sus malas intenciones quieran hacerme daño, y por favor acerca el triunfo a mi vida. Serás tú quien me conceda la victoria.
En ti, Señor, me confío y en ti me refugio. Te pido también, amado Dios, por el bienestar de mi hogar y de las personas que amo. Te suplico que si tenemos alguna caída, nos des las fuerzas para levantarnos, y si por algún motivo nos faltara la fuerza, recuérdanos que tenemos que levantar la mirada al cielo y recordar que cada prueba que se presenta no es más que una situación para aumentar nuestra voluntad y nuestra fe en ti. Señor, te pido que la fuerza de tu amor me permita seguir adelante, encontrar aquello que busco. Permite que hoy se abran todas las puertas y todos los caminos. Dame luz en la oscuridad y nunca te apartes de mí. Amén. Bendito sea, Señor, porque tú nos amas cada día. Dios te ama. Pues Jesús es mi pastor. Señor Jesús, bendigo y alabo tu nombre. Te alabo y te bendigo, Señor, por el amor que tú tienes por mí. Alabo y bendigo, Señor, toda tu esperanza puesta. Es cierto, Señor. Voy caminando por la noche oscura. Es cierto, Señor, porque te estoy mostrando todo lo que trae, todos mis pesos, mis amarguras, mis dolores, todas mis tristezas, todas mis enfermedades. Señor, yo soy esa ovejita de tu rebaño. Tú eres mi pastor. Yo te reconozco en mi vida, Señor. Que te suplico que no dejes de favorecerme con tu amor. Señor, que de día y de noche yo pueda clamar y bendecir tu nombre. Que yo no me aparte de ti, Señor, en ningún momento. Yo te estoy pidiendo, Señor, por mí, porque estoy escuchando esta música, el mensaje de tu amor. Yo estoy, Señor, junto a miles de personas, poniendo ante ti todo lo que soy, todo lo que tengo, mis esperanzas, mis frustraciones. Aquí estoy, Señor Jesús. Sé tú mi pastor. Alivia mis dolores, alivia mi cansancio y pon en mi corazón la esperanza de saber que para mí nace el sol, que para mí se abre la luz de tu presencia, que yo puedo ser tuyo, Señor, porque tú me inundas, porque me penetras y porque yo permito que tú seas mi pastor. Porque ya nada temo, porque tú, Señor Jesús, eres mi pastor. Bendito seas. Dios te ama en su eterna inmensidad, y en la sombra de la noche nada temo, porque Jesús es mi pastor. Thank you.
estamos ante ti, Señor. Sumamente, Señor, conmovidos por el signo de amor que tú acabas de dar en la Pascua. Tú entregaste tu vida por nosotros. Y como dice el profeta Isaías, no solamente fue por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades. Fue también por nuestras dolencias que tú fuiste a la cruz. Gracias, Señor. Estamos ante ti, Señor, para darte las gracias y para reconocer que no hay otro Dios como tú. No hay quien haya subido a la cruz a morir por nosotros. Solamente tú, Señor. Solamente tú diste tu vida por mí. Y por eso podemos exclamar, como dijo San Pablo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Sí, Jesús, ante ti quiero decirte que yo creo que tú moriste por mí. Que yo creo, yo siento que no fue por todo el montón de gente, masa informe y sin rostro, sino por mí, por alguien con nombre y apellido y rostro. Tú moriste por mí, por José Alfredo. Gracias, Señor, por el sacrificio inmenso de tu cruz. Por eso ante ti, Señor, te pido que envíes tu Santo Espíritu y nos guíes. Y nos ayudes, Señor, a extender tu reino en esta tierra que clama sedienta por el amor de Dios. Ante ti, Señor, estamos alabándote y bendiciéndote. Yo te alabo, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor, te alabo, mi Dios. Oh, mi Dios. Guíame, Señor, y guarda mi alma. Guíame, Señor, y guarda mi alma, oh mi Dios, confío en ti. Yo te alabo, Señor, yo te alabo, Señor, oh mi Dios. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos estar ante ti, en tu presencia, Señor. Porque a ti te hace presencia la unión de tus hijos. Tú dijiste que donde dos o más se reunieran, ahí estabas tú, Señor. Por eso, ante ti hemos hecho todo en esta hora de oración del programa Vengan a mí. Solamente, Señor, tú eres merecedor de toda honra y de toda alabanza. Por eso, Señor, en esta noche ya casi para terminar, queremos darte las gracias. Gracias, Señor. Y te queremos pedir la luz de la sabiduría para que derrote la oscuridad que hay en este mundo. Te pedimos también por mi vida, por mi familia, por mi hogar. Por favor,
danos sabiduría para tomar buenas decisiones, generosidad para compartir con los demás, fuerza de voluntad para no ceder ante las pruebas que se puedan presentar y fe para comprender que tus planes son perfectos y que siempre, atrás de cada gran esfuerzo, se aguarda una gran bendición. Amado Dios, gracias, gracias por estar con nosotros. Te entrego mi vida, mis anhelos y mis afanes. En este instante, yo creo que este mes es de bendición porque está en tus manos, Señor. Pues tú, Señor, que estás conmigo y donde tú estás, nunca falta nada, absolutamente nada. Amén. Gracias, Señor Jesús. Por eso aquella mujer del capítulo 5 de San Marcos pensó que con solo tocar tu manto sanarías, porque descubrió que tú eres la fuente del amor inagotable. Perdía tanta sangre, 12 años de dolor. Y cada ida iba peor. En manos de doctores gastó todo su haber. Y nada podía hacer. Había escuchado hablar sobre Jesús, por detrás se me acercó. Entre la multitud, su manto le tocó, pues ella pensaba así. Toque su manto, sanaré, toque su manto, sanaré. Gracias, Señor, porque durante lo que va del año hemos podido sentir tu mano gloriosa sosteniendo los cimientos de nuestras vidas, la vida de nuestras familias. Sí,
sentirte solo. Toque su manto, sanaré, sanará. Gracias, Señor, por tu presencia. Y ya para terminar, Señor, queremos pedirte en esta noche, muy especialmente por María Teresa Orozio, Señor, nuestra hermana que tiene tiempo pasando con varias enfermedades, Señor, que no la dejan en paz. ¿Qué te puedo contar yo de ella, Señor, si tú la conoces, porque tú la hiciste? Lo que sí te puedo decir en esta noche, Señor, es que hagas descender tu gloria y tu poder sobre ella. Señor, sana sus enfermedades. En el nombre de Jesús, Padre del Cielo, te lo pedimos. Dale alivio a nuestra hermana María Teresa. Te queremos pedir también en esta noche, Señor, por Isela Reguín Linares. Tú conoces cuál es el problema de ella, Señor. Y solamente tú puedes resolvérselo, Señor. Ya es mucho tiempo, Señor, que se tiene pidiendo por esta situación. Y queremos, Señor, insistirte. Y decirte que confiamos plenamente en ti, Señor, que tú vas a resolver este problema. Pero mientras tanto, Señor, te pedimos porque lo hagas pues lo más pronto que se pueda. Ha habido mucho, mucho tiempo pidiendo por este problema, por esa situación. Que se escuche distorsionado, ¿qué será? El canto, Gabriela. Te pido por Leticia Cabrera, Señor, por sus enfermedades y las de Alfredo Meléndez, por Gaby Montemayor, por sus achaques y por las enfermedades de su papá, Nino, y la enfermedad de su hermana, Patty. Te pedimos por Gloria Ferrara, en San Buena, Señor. Bendice a doña Gloria, sánala de las enfermedades que pueda tener. Te pedimos por Gilberto Villarreal y su familia, Señor. Bendícelo abundantemente a nuestro hermano para que siga poniendo a disposición su tiempo para extender tu reino. Bueno, dice Javi que hace rato se oía distorsionado, sería el canto, nada más lo que distorsionaba, o la voz también. Ese es el nivel del volumen, cuando se pasa a rojo ya se distorsiona. Señor,
En esta noche queremos darte las gracias. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Dichosos nosotros los cristianos que tenemos un Dios tan grande que venció la muerte y está vivito y coleando. Un Dios que se encuentra a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros. Por eso, Señor, te damos las gracias. Bendito seas. Alabado seas por siempre, Señor. Gracias. Gracias por mantenernos, Señor, bajo tu guía. Y queremos pedirte, Señor, por todos estos hermanos. También queremos pedirte por las autoridades políticas, presidente de la República, bendícelo, Señor, guíalo a los diputados y los senadores también para que guíalos para que hagan cosas buenas, Señor, que no vean sus intereses personales o de partido. Lo mismo, Señor, para los jueces, que no sean centaveros, sino que hagan verdadera justicia. Te pedimos por el gobernador también, Señor, para que se ponga la mano en el corazón y ahora finge demencia que no sabe nada del problema del servicio médico de los profesores. Así que, pues, Señor, dales un poquito de tu Espíritu Santo para que se pongan la mano en el corazón y hagan cosas buenas por su pueblo. Por los diputados locales también, que no sean levantaderos nomás, para que lo que les diga la línea que les dan. Te pedimos también, Señor, por los presidentes municipales, Jim Monclova, por Agustín Ramos, y por los candidatos, Señor. Los ponemos en tus manos y que tengan intenciones honestas, Señor. Que no quieran llegar ahí a un puesto nomás para ver qué logran para su beneficio personal, sino que realmente sean instrumentos tuyos para el bienestar de tu pueblo. Te pedimos también, Señor, por las autoridades eclesiásticas, por el obispo Hilario, por los sacerdotes aquí de la región. Te pedimos especialmente por el padre Cande, allá en Saltillo, nuestro asesor de la comunidad que es el alfarero, por el padre José Luis Ortiz, asesor de la renovación, por el padre Néstor, que es nuestro asesor de renovación aquí en la región. También te pedimos, Señor, por los pastores protestantes que cuidan a los grupos que te buscan, Señor, mediante esas iglesias. Te pedimos, Señor, también seguimos pidiendo por la WQ, Señor, para que tú la mantengas en el gusto del público y que sigas siendo para siempre la estación que pone sus micrófonos al servicio del reino. Te pido, Señor, por mi familia, especialmente por mi esposa, Señor. Ya son 3 años de que se operó, Señor, por ese cáncer y todavía no le puede salir todo el hilo. Señor, para ti no hay nada imposible, te pido, sáquele ya ese hilo y ciérrele bien ya esa herida. Son 3 años, Señor, 3 años. Te lo pido humildemente, Señor, pero clamo a ti por ella. Te pido por toda mi familia, Señor, por mis nietos, por mi nieto más pequeño, Luca Emiliano, y por todos. Te pido por mis hermanos de comunidad, por Gaby, por Gilberto, por Leticia, Alfredo, Humberto Prado y Juanita, el doctor y Martita, todos, absolutamente todos. Ay, felicitaciones a Alejandra Rodríguez, su hermana que hoy cumple años. No nos dijo cuántos, pero hoy cumple años. Es que todavía es tiempo de que la felicite. Nosotros quisimos felicitarla aquí públicamente porque ella participa aquí con nosotros. Así que Alejandra, muchas felicidades y que el Señor te siga llenando de su presencia para que sigas irradiándolo hacia los demás para extender el reino de Dios conforme a la misión que nos fue dada. También queremos pedirte por las necesidad del padre
Candelario, el padre Candelario Velázquez, nos pide María Teresa. Sí, Señor, te pedimos por el padre Cande. Dice que Humberto Prado lo está viendo. A Chihuahua. Bueno, pues bendiciones para Humberto Prado, para él y toda su familia. Es que no sé cuál Humberto Prado es, el chico o el grande. Voy para los dos, bendiciones para los dos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Próximo lunes nos espera Gaby Montemayor y el padre Candelario. Que el Señor nos bendiga a todos. Hasta la próxima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.